Good afternoon. Good afternoon, Jasmine. ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le fue ese día? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿verdad? Súper descansada. Buen día de descanso también, ¿verdad? Qué bueno, me Sí. alegro que haya descansado. Eso es Sí, buenísimo. gracias. Bueno, vamos a esperar a los demás porque ahorita solo somos usted y yo, ¿ok? Necesitamos a los demás. Entonces nos vamos un ratitito hoy. Mientras Vale, preparo está bien. el baño. ¿Ok? Thank you so much. Vale.
¿Dónde está? Pues, besides. Hello, hello guys. Good afternoon, everybody. Welcome to one more session, right? The English Online. Okay, so today we have practice, guys. Okay, so we are going to work in the part that we were working yesterday and we didn't have enough time. So we are going to finish that part and we are going to continue with the other ones, right? Remember that we have to finish the manual, right? We have to work in that also, right? Okay, vaya chicos, ¿cómo me les ha ido ese día? Díganme, cuéntenme algo. En lo que se conecta a los demás, porque habemos poquitos. Vamos a ver, estamos solamente 9 participantes. ¿Hicieron la tarea, chicos? ¿Avanzaron en las tareas? ¿Tuvieron problemitas, no? ¿En la plataforma? ¿No? No, sister. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver quién ha mandado un mensaje. Déjenme ver. ¡Uy, qué calor! ¡Saludos! ¡Buen día, estimados alumnos! Los estamos esperando en su clase. ¡Ah, los están esperando! ¡Ok, perfect! ¡Saludos! ¡Ok, Cristian! ¡Cristian! ¡Bienvenido, Cristian! ¡Qué bueno que estamos todos! Bueno, vamos a ver. ¡8 estamos ahorita! ¡Wow! ¡Se desconectó uno! Bueno, bueno, esperemos que los demás se puedan conectar, ¿verdad? Para que puedan, podamos empezar. Vamos a ver. Beautiful Jordan Hanson, right? Vamos a ver por el otro. Okay, so we are 12, right? So that means we are going to start because we are on time. We are 3 minutes past 3, right? So that means we can start with the class. Okay, so first of all, I would like to pass the list, okay? Just give me some minutes in order to open the list and I'm going to ask you for your name, okay? So give me some minutes, please. Okay, today is Thursday 27. Okay, so let's start. Adilman Alexander Nieto Urias. Adilman? No? Okay, perfect. Maybe next time, right? Next, Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Thank you, Margarita. Let's see who's the next one. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Present, teacher. Thank you, Antonio. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present, teacher. Thank you, Cristian. Emerson Misael Garay Álvarez. Hola, present. Thank you, Emerson. Emperatriz de Los Ángeles Cepeda de Funes. Emperatriz, no yet? Okay, perfect. So let's continue. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. No? Okay. Eric Alberto Menéndez González. Eric, no yet?
Okay, maybe later, right? Fátima Yamilet Velasco. Fátima Yamilet Velasco. No yet, maybe more later, right? Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Fer. No, okay. Glenda Guadalupe González. Glenda Guadalupe González. No, okay. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Jennifer. No yet, okay. Hilber Marisela Castillo Cornejo. Hilber. No, okay. José Francisco Guzmán Cetino. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Present, teacher. Thank you, Joan. Catherine Paola Leiva López. Catherine Paola Leiva López. No, okay. Luis Audiel Gómez Pérez. Present, teacher. Thank you, Luis. María Teresa Méndez Martínez. María Teresa Méndez Martínez. Affirmative, people. No. Okay, perfect. So Mario Ernesto Rivera Escobar. Mario Ernesto Rivera Escobar. No yet. Okay, perfect. So Marta Gabriela Sassi Aguilar. Okay. Naomi Magdalena García Estrada. Present, teacher. Thank you, Naomi. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Thank you, Stanley. Walter Mauricio Rauda Morán. Walter Mauricio Rauda Morán. No yet. Okay. Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher. Thank you, Yasmín. Ah, this is our first time with the list, guys. We hope that the others can connect later, right? Okay, so we are going to start. As you know, always I want you to... Teacher, buenas tardes. Yo me acabo de conectar. Sí, Emperatriz, ahorita se las... Se la... Gracias. Ubico. Teacher, también me acabo de conectar. Vaya, dígame los nombrecitos. Vamos a ver. Primero, Emperatriz. Verónica Guerrero Morán. Verónica, ¿dónde estás? Verónica, Verónica. Guerrero Morán. Acá ya tengo. Ok, perfecto. Uno. ¿Quién más se acaba de conectar? Yo, teacher, María Teresa Méndez. María Teresa Méndez. Se me han asustado, chicas. Ay, ya se han Ay, no. Vaya, vamos a ver. ¿Quién más falta, chicos, que se acaba de conectar y no lo hemos mencionado? Yo me acabo de conectar. Nombrecitos, please. Fátima. Alexander Nieto. Alexander Nieto y Fátima, ok. Fátima Velasco, right. Vamos a ver. Está Fátima, Alexander, Nieto. Nieto. Vamos a ver dónde estás. Alex. Alexander. Sir, excuse me, ya me mencionó. Adilma, right? Sí, sí. Ok, perfecto. Thank you. ¿Quién no lo mencioné? Perdón, su nombrecito. Excuse me, es que Walter, señor. Ok, Walter. Thank you, Walter. Ya decía yo. Tengo problemas técnicos. Ok, no worries, no se preocupe. Who else? ¿Quién más, chicos? You're welcome. ¿Quién más, chicos? No lo he mencionado y se acaba de conectar. Who else? Ok, nobody else? ¿Nadie más? Ok, vamos a empezar. Tal vez más tardecito se pueden conectar las otras y pues pasamos la segunda lista y hacia Alexa, ¿verdad? Ok, so el día de ayer que estuvimos hablando acerca de varias cosas, ¿verdad, chicos? Estuvimos hablando de las preposiciones de lugar,
Estuvimos hablando un poco de los adjetivos, cosa que no tuvimos mucho tiempo, pero sí lo hablamos un poco. Hoy lo vamos a afinar un poco más. Y también estuvimos hablando acerca de las WH words, si no estoy mal, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice ejemplos de las WH words? ¿Para qué se utilizan las WH words? Ajá. After, before, son las preposiciones de lugar. Muy bien. Ajá. After, before. Behind. Behind, muy bien. Under. Under, muy bien. Between. Between, muy bien. ¿Qué más? Next to. Next to. Ajá. Under. Under, on, in. In front. In front of, muy bien. Around. Around, muy bien. What else? ¿Qué más? ¿Y qué significaba cada una de ellas? A ver. Between, entre, last, o after. Ajá. After, después de. Ok. Before, antes de. Ok. Behind, atrás de. Under, under, abajo. Abajo, muy bien. Next to, después de. Después de, muy bien. From, of, enfrente de. Ok. On, sobre de. On, sobre de. Y yes. Dentro, vaya. Ok, perfecto, vaya. Entonces, estábamos haciendo oraciones, ¿verdad? Con las preposiciones. Estábamos haciendo una práctica donde veíamos la fotografía que había como un cuarto, una sala, ¿verdad? Donde había una raqueta, había dos perritos, había una guitarra, ¿verdad? Una ventana, un sofá, una carpet, ¿right? ¿Qué era una carpet o hue, decíamos? ¿Qué era una hue o carpet? Ventana, no. Ajá, estaba por ahí por la ventana, ¿verdad? Por la window. Window se dice ventana. Y hue es como, bueno, es como la alfombra, ¿verdad? Es la roof, perdón. Roof es la alfombra, así como la carpet, right? Carpet o hue es lo mismo, ¿ok? ¿Qué más vimos? A ver, ¿quién se acuerda? Y de las WH words, a ver, ¿quién se acuerda algo? ¿Qué significa what? What? Okay, ¿qué significa bajo? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. ¿Y qué significaba why? Why, por qué? Ajá. ¿Y qué significaba where? ¿Dónde? 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 Para preguntar acerca de una locación, ¿verdad? O un lugar en específico. Y todas estas palabritas se utilizan para obtener información en específico. Por ejemplo, teníamos what's your name, where do you live, when is your birthday, which one do you like, right? The red one or the green one, right? Why do you do that, right? Or why are you late? ¿Por qué estás tarde? ¿Por qué hiciste eso? Entonces, decíamos que era para dar como una razón. También teníamos la palabra who, how, ¿verdad? Que significa cómo. Y decíamos que esa palabrita la íbamos a ocupar para describir un proceso, ¿verdad? Para preguntar acerca de cómo se hizo algo. Y decíamos, how do you do that? How do you get there? ¿Okay? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo llegaste ahí? Entonces usted empieza a describir el proceso de cómo hizo eso o cómo llegó a eso. Entonces, para eso se ocupan esas palabritas, ¿verdad? Para obtener cierta información en específico. Muy bien, qué bueno entonces que ya pues manejamos el tema, veo que lo han asimilado muy bien y podemos pasar a lo siguiente. El día de ayer estábamos hablando de
de los adjetivos calificativos, ¿verdad? Y decíamos que los adjetivos calificativos son aquellos que describen, ¿verdad?, a una persona, una cosa o a un lugar. Y decíamos que su posición es antes de un nombre o después del verbo to be, en este caso, ¿verdad? Vamos a ponerle mute a los micrófonos, chicos, porque se escucha mucha interrupción, please. Bien, vuelvo a repetir. Decíamos que los adjetivos calificativos son aquellos que describen personas, lugares o cosas, ¿verdad? Y que la posición del adjetivo calificativo es antes de un nombre y después del verbo to be. Entonces, para eso, chicos, vamos a compartir pantalla y ahorita les explico y les comparto lo que son los adjetivos, ¿verdad? Esto era lo que estábamos discutiendo el día de ayer, ¿verdad? Y veíamos adjetivos calificativos en cuanto a peso, en cuanto a altura, edad, forma de su rostro, ¿verdad? La forma de su cabello, el tipo de su cabello, forma o color de sus ojos, ¿verdad? Que se refieren a physical appearance. Pero también decíamos que los adjetivos calificativos pueden describir sentimientos, ¿verdad? Formas de ser. Y teníamos, aparte de eso, ¿verdad? Attractive, bald, beautiful, big, blonde, black, blue, brown, ¿verdad? Y teníamos algunos ejemplos como lo es, she is a very attractive woman. I have a bald head. You have a beautiful eyes. She has a blonde hair. My mom has long and black hair. He has blue eyes. And she has brown eyes. Y también decíamos, ¿verdad? La estructura es acá. Miren, decíamos que el sujeto era el sujeto plus the verb, plus the adjective, plus a noun, right? También decíamos que podemos ubicar dos o más o muchos más adjetivos antes del nombre, ¿verdad? No necesariamente tiene que ir solamente uno. Usted puede poner dos, tres. Depende de lo que esté hablando. Por ejemplo, si yo digo, ella es una mujer muy atractiva, inteligente y trabajadora o responsable, ¿verdad? Entonces yo vengo yo y digo, she's a responsible, intelligent and beautiful woman. ¿Ok? Ella es una responsable, trabajadora, ¿qué? Responsable y hermosa trabajadora, persona también, ¿verdad? O mujer. En ese caso. Y miren, acá les saqué una lista de otros adjetivos calificativos, pues son muchos, ¿verdad? Quité varios porque son demasiados, pero son vocabulario que nos va a ayudar el día de ahora para poder practicar, ¿verdad? Porque ahora nos toca una práctica. Si gustan, para que no estén copiando tanto, ¿verdad? Podemos tomarle captura y lo mandamos a WhatsApp Group. Y ahí usted puede tomar notas, ¿verdad? O toma solamente algunos y después le toma captura y recolecta los demás, ¿verdad? Porque acuérdense que debemos darle continuidad a la clase. Entonces, para que no se pierda esa secuencia, ¿verdad? Tomémosle una captura y mandémoslas al WhatsApp, ¿ok? Y acá a la par les puse lo que es también el significado en español para que usted lo tenga un poco más claro. Este más que todo les va a servir también en el área de trabajo, ¿verdad? Así como también en el área de la vida cotidiana. Tenemos agreeable, que es agradable, condescendiente, ambitious, right, ambicioso, amusing, right, divertido, talkative, que es hablador, le gusta hablar mucho. Cuando todos hemos tenido un amigo que habla y habla y habla y le gusta y no para y no sabes dónde saca tanta palabra, pero habla y habla y habla y habla y no se cansa. Entonces, a esas personas nosotros le decimos talkative. He is a talkative person. She is a talkative person, or they are a talkative people, right?
Also, we have tolerant. Tolerante, right? Trustworthy, right? Digno de confianza o confiable, ¿verdad? She's a trustworthy person, right? Ella es una persona confiable. Ella, bueno, ella podría confiar. Witty, ingenioso, chistoso. Hardworking, una persona trabajadora, que le gusta el trabajo. También tenemos helpful, que es una persona amable o servicial. Tenemos hilarious. Hilarious es muy gracioso, hilarante, ¿verdad? Que le gusta hacer chistes, gracioso, ¿verdad? Cuando está con amigos, le gusta divertirse y todo eso, ¿verdad? Entonces a eso se refiere hilarious. Honest es honesto. Competent, competente, cualificado, etcétera, etcétera, right? Confident also means confiado y seguro. Una persona que es muy segura de sí mismo. So you are a confident person, right? Pero es una persona muy confiada, muy segura de ti mismo, right? Also we have courageous, valiente. O puede ser brave, ¿verdad? Brave es valiente también. Crafty, astuto, pícaro, right? Or whatever you want to call it, right? Eso es en cuanto a actitudes, ¿verdad? Y cuestiones así. Cunning, astuto, ¿verdad? Sagaz, etcétera, etcétera, right? Also, we have calm, que es pacífico, calmado, right? Careful, cuidadoso, prudente. A veces yo les digo, be careful with that, ok? Sé cuidadoso con eso, ¿verdad? O cuídate mucho, sé cuidadoso en el camino. Cuando tú vas para San Salvador o para otro lugar, te dije, be careful, please. O be careful with that. Cuando alguien te va a advertir de tal vez alguna situación, algún problema, ¿verdad? Algún presentimiento, you can say, be careful with that, please. Ok, cautious, prudente, cauto, precavido, etcétera, etcétera, right? Also. And the other ones that we have here, outgoing, sociable, extrovertido, outspoken, that is abierto, ¿verdad? Franco, una persona sincera que le gusta decir, hablar con la verdad. Appassionate, apasionado, que le gusta algo, ¿verdad? Le gusta hacer las cosas de buena manera, con energía, con pasión, ¿verdad? Patient, paciente, patient, right? Peculiar, right? Dependable, confiable y de fiar. Confiable es una persona de fiar. Disciplinado, enthusiastic, right? Entusiasta. Even-handed, equitativo, ecuánime, justo, right? And those kind of things, right? Perdón. Also, we have friendly, flexible, generous, responsible, right? Polite. What is polite? It's when the people is educated, right? Es educada, es amable, right? That's a polite person, right? Semely, decente, correcto, right? And self-confident, seguro de sí mismo, sensible, sensato, razonable, etcétera, etcétera. Algunos significan lo mismo, ¿verdad? Comparten el significado, aunque se escribe diferente, ¿verdad? Pero usted lo puede utilizar. Algunas son porque son más formales y otras son porque son más informales, pero quieren decir lo mismo, ¿ok? Entonces, para que usted, pues, haya copiado solamente algunos, tomemos notita de eso, ¿verdad? Pero si no, pues tomamos la captura, que sería mejor porque son muchos, ¿verdad? Y ese vocabulario le va a quedar y le va a servir a usted, pues, para otras ocasiones. ¿Ok? Vaya. ¿Preguntitas hasta acá, chicos? ¿Questions so far? Teacher. Eso siempre viene siendo adjetivos calificativos, dijo, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Porque describen a una persona o la califican, ¿verdad? Por ejemplo, she's a sensible person. Ella es una persona sensible, amable, right? You can add more adjectives, right? To that
describe people, right? Adjectives describe people. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer uno con los que tenemos acá. Okay, number one, she is cheerful, okay? She's a cheerful, woman, okay? She's a cheerful woman. Okay, she's a cheerful woman. Ella es una persona o una mujer alegre, ¿verdad? Simpática. Okay. Or we can say he is a serious person. Okay, she's a serious person, right? Serious, serious. O podemos decir también they are curious people. Ellos son personas curiosas. Pero se me va a decir, teacher, pero ¿por qué aquí le pone people y por qué aquí le pone person? ¿Verdad? ¿No? ¿Yes or not? Pero seguiría haciendo lo mismo que uno va conjugando los verbos. Ajá, exacto, vaya. Depende, si usted tiene, acuérdense las reglas del verbo to be, ¿verdad? Cuando vamos a ocupar el is con terceras personas, cuando vamos a ocupar el are con segundas personas y cuando vamos a ocupar el am, que es con primera persona. Vamos a hacer un ejemplo de primera persona. I'm, yo soy, ¿verdad? A clever woman, right? Well, we are going to suppose, right? Vamos a suponer. Yo soy una mujer lista, ¿verdad? Y miren, acá estoy conjugando el verbo to be siempre, ¿verdad? Vamos a ver por aquí si lo ubicamos. Para que puedan tener una mejor visión. Vamos a marcarlo. Ok, vamos a marcarlo antes de pasar a la práctica. Miren, she is, tercera persona, por ende vamos a ocupar is, perdón, no sé por qué no sé. Vaya, miren, she is, tercera persona, right? He is, tercera persona. Y en ese caso, si queremos hacer otra con tercera persona, sería it is, right? Que es para para animales o cosas, ¿verdad? Y también tenemos segundas personas que es they are, you are, we are, etcétera, etcétera. Siempre va con are. Y acuérdense que la regla gramatical nos dice que el adjetivo siempre va antes de un nombre o después del verbo to be. Y miren, acá está el verbo to be. ¿A dónde está ubicado el adjetivo? Acá. Quiere decir que sí cumple la regla gramatical. Está el verbo to be y luego está el adjetivo calificativo y luego está el nombre. En este caso es un nombre común. Y la regla gramatical me dice a mí que el adjetivo siempre va antes de un nombre y después del verbo to be. ¿Verdad? Y acá también, miren, is the same, right? Woman es un nombre común porque todas somos mujeres, ¿verdad? Puede ser mujeres mayores, mujeres jóvenes, mujeres pequeñas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo depende de la clasificación. Pero todos compartimos que somos mujeres y todos compartimos que son hombres también. Entonces, por ende, son nombres comunes. ¿Ok? Teacher, es como que yo quiero poner I am a fire boy. Yes, ajá, exacto. Así es, Walter. Boy es un nombre común y el adjetivo está antes del nombre común. Entonces cumple la regla, ¿verdad? Y está utilizando el verbo to be también. Vale, entonces si yo también lo quiero hacer forma positiva y forma negativa,
Ustedes ya saben qué es lo que tenemos que agregar, ¿verdad? Que en este caso sería, pues, la palabra not. Por ejemplo, si yo quiero decir... Si yo quiero decir... Ay, se me corrió. Permítame. Si yo quiero decir, ella no es una mujer lista, ¿verdad? She is not a clever woman, right? En ese caso sería solamente vamos a agregar la palabra not. Entonces lo mismo pasa con lo demás, ¿verdad? Si usted no quiere hacer negativo, simplemente agregamos la palabra not, ¿ok? Me parece que se me había insertado un cuadrito. Vaya, entonces, así es la cuestión, ¿verdad? Solamente si yo lo quiero hacer negativo, yo vengo y digo, I am not a clever. Woman. Ok. Y that's it, right? Si lo quiero hacer en forma de pregunta, vengo y digo, cambio la posición del verbo to be con el sujeto y le agrego el signo de interrogación. Am I a clever woman? Y agrego el signo de interrogación. Yes, I am. O not, I am not, ¿verdad? En ese caso. ¿Verdad? Yes, I am, or no, I am not. Puedo utilizar la contracción también, ¿verdad? Si no quiero utilizar la forma larga, puedo utilizar I am not. ¿Ok? Y así es como queda, chicos. Ahora bien, preguntitas hasta acá, chicos. Esto es siempre un recordatorio del verbo to be, lo que vimos al principio, ¿verdad? Solamente que ahorita le estamos agregando adjetivos calificativos a la oración. ¿Ok? Y eso es todo. Por ejemplo, si yo quiero decir, vaya, vamos a jugar. Antes de todo, vamos a jugar, porque los veo ahí un poquito cansaditos. Y no me gusta eso. Vale, ok. Let's see. Let's describe the teacher, ok? Vamos a describir a la teacher. Physically, right? Or maybe you can use about attitudes, right? Or about feelings or something like this, right? Actitudes, sentimientos, etcétera, etcétera. Ok, perfect. So, let's start. Pero lo vamos a hacer en el chat de la meeting, ok? Usted va a mandarme una oración donde describa a la teacher, ok? Por ejemplo, my teacher is... blah, 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 blah. Usted, right? And so on, right? Let's see. Vamos a ver. Hi, Miss. Hi, Fernando. ¿Cómo está? Bienvenido. Uh-huh. My teacher is... dynamic. Okay, dynamic. Excellent. Thank you so much. That's motivating. Thank you. Excellent, right? My teacher is very intelligent. Thank you so much, right? Thank you. Thank you. My teacher is friendly also, right? Thank you. My teacher is agreeable. Okay, agreeable. Okay, thank you. My teacher is amusing, right? Thank you so much. Continue. Who else? Vamos a ver. Who else? ¿Qué más, chicos? Vamos, vamos. My teacher is careful. Excellent. Thank you so much. Also, right? Vamos a ver. Recuerden que lo van a hacer en el chat de la meeting, guys. Ajá.
¿Quién más? ¿Quién más? My teacher is helpful, okay? Excellent. Also, my teacher is pleasant. Thank you so much. My teacher is very smiling. Also, I have that. Sí, exacto. Yo tengo eso. Thank you so much. ¿Quién más? ¿Quién más? My teacher is disciplined. Oh, also, right? Also. My teacher is responsible. Excellent. Thank you so much, Antonio. My teacher is cheerful. Nice, right? Mire, solo flores me están tirando, ¿ya vi? Thank you so much. Who else? Que nos ponga el 10, teacher. Que le ponga 10. Voy a poner 10 en conducto. My teacher is clever. Okay, thank you so much. My teacher is incredible. Thank you. Also, right? Who else? ¿Qué más? Ajá. Excellent, right? That's the way you are going to use that. Vaya. Ahora ya practicamos eso. Ahora vamos con lo siguiente, chicos. Ahora it's my turn. Okay, this is the revenge. Vaya. Vamos a pronunciar ese tipo de, aquí tengo más adjetivos. Vamos a darle una pequeña repasadita, ¿verdad? A lo que es la pronunciación, ¿verdad? No tengo todos, porque ustedes saben que los que les mandé hace rato, pues son muchos. Pero ustedes, pues, si gustan, lo pueden cliquear, ¿verdad? Ahí en la bocinita del translator, en la parte superior derecha. Usted le da clic y ahí va a escuchar la pronunciación de cada uno de ellos. ¿Verdad? Si usted quiere, pues, ir más allá y estudiarlo más a fondo. Pero por ahorita, chicos, por el tiempo y por la sesión, ¿verdad? Vamos a practicar solamente algunos, ¿verdad? En este caso tenemos la palabra call. ¿Qué es call? Call, repeat. Yeah. Call. 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 Call significa frío, ¿ok? Frío. Tal vez usted habla del clima o habla del lugar donde usted vive y usted dice, ah, the place where I live is cold. Or, here is cold. Aquí está frío, ¿verdad? Maybe the weather is cold. El clima es frío acá donde vivo, ¿ok? It's cold. Está frío, right? Vamos con la siguiente. This is the contrary. Hot. 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 Maybe you are going to have a raining and you are going to say, it's hot right now, okay? ¿Cómo está? How is the weather like? ¿Cómo está el clima ahora? Ah, it's hot right now, okay? So you are going to use this word, hot. Repeat. Hot. 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 Okay, perfect. So this is for you guys. Sorry, se me cayó una. This is for you. Ese es para ustedes, chicos. Miren, esa es la palabra handsome. Handsome. Es guapo, ¿verdad? Exacto. Esa palabra significa guapo o apuesto. Pero esta palabrita es solo y exclusivamente para los chicos, no para mujeres, ¿ok? Así que solo la podemos utilizar nosotros para los chicos, no para nosotros. I'm sorry, chicas. Sorry, sorry. Y los chicos dicen, sorry for you girls. Sorry for you girls. He is hot man. He is a handsome man. Okay? Él es un hombre muy handsome, muy guapo. Vamos, pongámosle mute. Pongámosle mute el micrófono porque estamos oyendo al vendedor. 35. Mire, está barato. Consígame ellos. Está barata la verdura. A Walter le vamos a encargar, no se preocupen. Vale, entonces decíamos que handsome es guapo o apuesto, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, all my students are handsome. La teacher también tiene flores. All my students are handsome. Todos mis estudiantes son apuestos. Solo para los chicos. Vamos con las chicas, no se preocupen, chicas, ya van ustedes. Vamos con la siguiente. Next one, ok. We have pretty. Okay? Pretty. 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 Repeat. Pretty. 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 Pretty.
Ok, estas chicas es solo para ustedes, no para los chicos. Lo siento, chicos, pero es para las chicas. Eso es para las niñas. All my students or all my girls, todas mis chicas son bonitas. Bonitas. All my girls are pretty, ok? Pretty. Pretty, pretty. Pretty. Nice. Pretty. ¿Cómo con el siguiente? Y la pinche sigue con el ganso, right? Also, this is for all of you, ok? Responsable. Responsible, ok? Responsible. 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 Ok. All my students are responsible. Or maybe you can use she's responsible. He's responsible. They are responsible, right? Ellos son responsables, responsables, right? Ella es responsable. Él es responsable, todos ustedes son responsables, ¿ok? So, this is for you too. Intelligent. 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 So, all of you guys are intelligent, ¿ok? Todos ustedes, chicos, son inteligentes, ¿ok? So, this is for you guys also, right? Vamos a ver con la siguiente. Patient. Repeat. Patient. 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 Okay. Are you a patient person? ¿Eres tú una persona paciente? Yes or not? Yes, I am. Or no, I am not. Right? Patient. She's a patient woman. He is a patient boy or girl, right? It depends, guys. Okay, this is for you, girls. Beautiful. Este adjetivo no se puede utilizar con chicos, okay? Solo es exclusivamente para chicas. Y para lugares, ¿verdad? Beautiful. 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 Beautiful, okay. Beautiful es hermosa. Hermosa, right? Patient es paciente. Es cierto, es cierto. Bueno, mire, aquí está patient. Patient es paciente, ¿verdad? Una persona que tiene mucha paciencia. We tend to do that, right? Inteligente, paciente, etc. Y este es beautiful, hermosa, hermoso. Puede ser hermoso en cuanto a paisaje. Por ejemplo, this is a beautiful place, right? Es un lugar muy hermoso. Tal vez usted va a la montaña o va a un jardín, ¿verdad? O un parque y le gusta mucho. Hay mucha naturaleza, muchas flores, ¿verdad? Usted puede decir, it's a beautiful place. Es un lugar hermoso, ¿ok? Next. Hue, ¿ok? What is a hue? Hue. Hue es para decir inmenso, right? Grandísimo, right? Un lugar demasiado grande. Es para describir lugares, lugares. Y es significa grande, muy grande. Inmenso, right? Hue. Hue. Okay, let's continue. This is the contrary, small. Small. Ese se utiliza para, tanto para personas como lugares, ¿verdad? Pequeño. It's a small place. It's a small place. It's a small person, ¿verdad? O you are small. Tú eres pequeño, right? O es un lugar pequeño. Okay? O es una casa pequeña. A small house. A small. A small. Okay, let's see. Big. 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 Grande. Grande. ¿Ha oído decir la Big Mac y todo eso? Entonces por ahí va el adjetivo. Big Mac. Ya tengo hambre. I'm hungry. Tengo ganas de una hamburguesa, chicos. Ya. Me estoy acordando de las hamburguesas. Entonces la Big, right? Big. Big es grande, right? Also, we have calm. Are you a calm person?
¿Eres una persona calmada? Yes, I am. No, I am not, right? Calm. Calm. Puede también utilizarse para paisajes o para lugares, ¿verdad? This is a calm place. Ese es un lugar muy tranquilo, muy calmado, right? Y para, se puede ocupar para tanto para hombre y para mujer. Sí, ese es unisex, para todo. Ok, tanto para animalitos también. Y también tenemos el adjetivo comfortable. Comfortable. Ese significa confortable, cómodo, ¿verdad? Este puede ser un sofá, puede ser su casa, un lugar que a usted le gusta mucho, donde usted se sienta muy cómodo. Okay, comfortable. 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 Repeat, teacher. Significa confortable, cómodo. No, la pronunciación, por favor. Ah, ok, comfortable. 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 Ok. Vaya, estamos listos. 1, 2, 3. Vamos a pasar entonces a la práctica. ¿Preguntitas aquí, chicos? Ajá. ¿Questions so far? No. ¿Es clear? ¿A dónde vamos a ubicar el adjetivo? Lo vamos a ocupar antes de un nombre común, ¿verdad? O un nombre, ¿verdad? Y después del verbo to be. Okay. Lo podemos hacer negativo, lo podemos hacer positivo y lo podemos hacer en forma de pregunta. Okay. Podemos describir lugares, cosas, personas y también situaciones, ¿verdad? Vamos a ver, ahora vamos a pasar a la práctica. Okay. Siempre en el WhatsApp group. Yo les voy a compartir, chicos, el link y luego ustedes pasan a lo que es la práctica online. Vamos a ver. Let's see. Deben unos segunditos y ya se los paso. Vale, ahí está. Entremos al link, chicos. Y vamos a compartir en dónde estamos. Para dar las indicaciones, ¿ok? Let's see. Vamos a ver. Here you have. Miren. Acá tenemos adjectives. Vamos a ver. Tenemos adjectives, dice. Adjectives that describe people. Ahorita vamos a abarcar solamente descripción de personas. What do you look like? What kind of person are you? ¿Cómo luces? ¿Qué clase de persona eres? ¿Ok? So let's see the following. Complete the sentences with the words on the left. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar los espacios en blanco con las palabras a la izquierda, ¿verdad? En este caso, pues nosotros la vamos a tener, sí, a la izquierda. Entonces decimos la primera. One of my friends has straight hair and another has a wavy hair. But I have what? Y tenemos las palabritas acá. Miren. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted solamente va a arrastrar. Va a arrastrar la palabrita al lugar que corresponde y luego pues lo va a llenar y lo va a pegar acá. Aquí, miren. Ahí está. Uno de mis amigos tiene pelo liso, el otro tiene pelo ondulado, pero yo tengo pelo rizado. ¿Ok? Y miren, acá está el nombre, que es pelo o cabello, ¿verdad? Y acá está el adjetivo. Quiere decir que el adjetivo va antes del nombre, ¿verdad? Y también tenemos el verbo, ¿verdad? También el otro puede ser un verbo normal, ¿verdad? Pero siempre tiene que ir después del verbo. ¿Ok? Vamos con el número 2. My brother isn't. He studied at the college and also had a job. Uh-huh.
Ahí usted va a decidir cuál de ellos va a poner. O va a ubicar. Me dicen cuando ya termine, ¿ok? Yo creo que es fácil, unos 10 minutitos o menos nos llevamos. Teacher, ¿qué están haciendo? ¿Qué? No, Jasmine, se acaba de conectar, Jasmine. Sí, que me sacó del Zoom por el internet. Ah, ok, Jasmine, vaya. Bueno, tiene que abrir el link que he mandado al WhatsApp group para que le salga ese ejercicio. Y luego vamos a ubicar los adjetivos calificativos que tenemos acá arrastrándolos al espacio en blanco que corresponde. Okay. Perfecto. Go ahead. Mr. Witch, I don't know who is Mr. Witch. Names? I am sorry. I'm sorry. You can do it again, Walter. Don't worry, okay? Puede ser my brother. Vaya, como en la segunda, chicos, estamos hablando de los estudios, ¿verdad? ¿Qué implica con lo de los estudios?
implica este, exacto. ¿Y cuál es el adjetivo que describe inteligencia? Podemos ver la lista que hemos enviado. Ahí está, ¿qué significa clever? Si gustan, les tomo fotografía y se las mando. Ah, no, pero ya la mandaron. Sí, ahí está. Teacher, pero a mí clever me lo agarró en el número 10. Clever, vamos a ver. Ok. En el número 10. Dice, wow, he knows so much. He's so clever. Sí, también. Entonces, digamos que el otro es, dice, my classmate is, no, my brother isn't lazy, right? No era, este, lazy es como ser haragán, ¿verdad? Isn't lazy, por eso, él estudió en un colegio y también tiene un trabajo, ¿ok? Lazy. Pero no lo agarre. Número dos. Lazy, right? Vamos a ver, let's try it. So let's do it. Vamos a ver si es cierto. Ok, vamos a ver. Ok, 10 of 10, right? Look at this, lazy also. Thank you so much, Lex. Who is Lex? Pónganme el nombrecito abajo, chicos, para poder saber quién es, please. Alexander Nieto. Alexander, ah, ok, Alex. Excellent, congratulations. Felicitaciones, Alex. You do it well. Thank excellent you. Job, right? Excelente trabajo. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Acuérdense que usted puede volver a hacerlo, ¿verdad? Usted cierra la página y luego entra de nuevo al link y usted fácilmente lo puede hacer. Acuérdense que la práctica hace al maestro. Vamos, chicos, you can do it. Vamos a ir perfeccionando la técnica, ¿ok? No worries. Hola. Teacher, pero long test. What? Which one? Ah, long. Long es largo. Puede ser para referirse como a long hair, cabello largo, right? Okay, let's see who is sending to me. Okay, Naomi, excelente. 10 of 10. Congratulations. 10 of 10. Excellent job, right? Congrats, guys. Bien. Papi, okay, Jenny, vamos a ver, let's see. Jenny, also 10 of 10. Congratulations, Jenny. Excellent job, everybody. So, let's see. Vamos a ver. Okay, let's see. Vamos a ver. ¿Quién me dice la número dos? Decíamos que la número dos decía... My brother isn't what? Vamos a chequear.
Okay, 10 of 10, Christian. Audiel, also 8 of 10. Thank you. Excellent grade. Don't worry, right? This is an excellent grade too, right? Okay, the number two was lazy, right? That means haragán, ¿verdad? O perezoso. ¿Han oído ustedes la palabra lazy time? Había una caricatura que se llamaba así, ¿verdad? De unos niños. So, that is why it's lazy time. Pueblo perezoso, right? Por eso dice, my brother is lazy. Mi hermano no es haragán. Él estudia en un colegio y también tiene trabajo, okay? Number three, what is the number three? John, excellent job, also. Y Tony Quintanilla, también, excelente. What is the number three? Volunteers? Funny. My funny. Classmate is very funny. He loves to tell jokes in class. Mi compañero es muy chistoso. Le gusta decir bromas en la clase, okay? Number four, I am not sure. I am tall. Tall, right? I'm tall. Soy alto. No soy pequeño. Yo soy alto, right? Muy bien. Number five, I lost 10 kilograms. Now I'm thin. 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 Okay. Thin, right? Thin. Now I'm thin. Ahora soy delgado, right? Acá, muy bien. Excellent, right? So let's continue with the number six. My cousin likes to give other people presents. He's generous. He's generous. General. Number seven. He has long. Uh-huh. He has long. Long. Long, okay. Long, blonde long. Hair. No. Vaya, miren, acá tenemos dos adjetivos calificativos. Tenemos la palabra largo, que es un adjetivo, y blond, que significa rubio. ¿Se acuerdan de la palabra blond que teníamos en aquella, en aquel dictionary? Entonces, blond es rubio. Por ende, tenemos dos adjetivos y se puede, ¿verdad? Para describir. My grandfather has a long... What? Great. Great bird. ¿Qué era bird? Barba, ¿verdad? Y gray is gris. Mi abuelo tiene una larga y gris barba, okay? And the last one, right? The last one, no. We need two more, right? Number nine, my little sister doesn't like to meet new people. She's very... She's very shy. ¿Han oído qué canción que dice? Don't be shy. Entonces a eso se refiere. No ser tímido o tímida, ¿verdad? O ella es tímida. Wow, he knows so much. He is clever, okay? The last one, clever. Él es muy inteligente, okay? And that is the answers that you are going to complete, okay? So let's stop to share the screen. And we are going to continue with the class, okay? So what we are going to do right now, guys. Vamos. Vamos a hacer la última práctica, ¿verdad? Y vamos a pasar a lo que es las tareas. Siempre lo vamos a hacer así. Vamos a dedicar un tiempo para las tareas para no irnos atrasando. Necesito que algunos que no han activado la plataforma, ¿quiénes no han activado la plataforma aún, chicos? ¿Quiénes tienen problemas con la plataforma? Nobody? No? ¿Todos están en la plataforma ya? Yes. Okay, perfect. Thank you, Jasmine. Y a todos, ¿verdad? Hay que activar y hay que tratar de hacer las tareas. Acuérdense que esta semana tenemos el midterm, ¿okay? ¿Cuál es el midterm? El examen de curso medio, ¿verdad? A mitad de curso usted tiene que hacer ese examen. Ok, vamos, si gusta, podemos avanzar en eso, ¿verdad? Y podemos avanzar en cuanto a tareas, ¿verdad? Para que usted pues vaya bien, porque me he fijado que a algunos sí les falta, ¿verdad? Son contados los que tienen el 100% de la primera semana, ¿verdad? Entonces hay que
hay que actualizarlo, ¿verdad? A modo de salir con la tarea. Acuérdense que solo son 4 semanitas, ¿verdad? Y serían, ¿qué? 8 días, nada más, ¿verdad? Para el curso, y luego vamos al curso 2, ¿ok? Bueno, entonces, chicos, vamos. Voy a hacer la última práctica. Y luego vamos a lo siguiente. Me esperan un ratito y ya se las mando. Vale, vamos. Este les va a gustar. I don't know if you like Ross. Who's less right? But you are going to do it right now, okay? So let's share the screen. Vamos a ver, ¿dónde estás? Okay. Acá está. Mira, vamos a jugar, ¿verdad? Adjectives. Match the words to the correct picture and complete the crossword. Then find the secret message, right? So what we are going to do, you are going to identify what is the word that corresponds to each of them, each number, right? For example, what is the number one? Let's see. Vamos a ver. What is the number one? Okay. So this is the number two. ¿Dónde está la número uno? ¿Dónde está la número uno? ¿Dónde está la número uno? Acá está. Es un carrito. Miren. Acá está. A ver. Ok. Let's see the number one. Vamos a ver. ¿Cuántas palabritas tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4. Ok. ¿Cuál es el que tiene 4 y que corresponde al carrito? Fast. Puede ser fast. También puede ser slow, ¿verdad? Pero el más conveniente por el tipo de carro es fast. Entonces vengo yo y pongo fast. Le puse doble F. Era muy rápido. Ajá, es más rápido por el tipo de carro, ¿verdad? Entonces, bueno, y vamos con la número 2 y así vamos a ir sucesivamente, ¿ok? Ok, go ahead. Let's play, right? Vamos a jugar. Esta es súper fácil, la número 2, ¿verdad? Tiene 3 palabras y es uno de los adjetivos que vimos en las slash, right? Miren. Hot. Exactly. So, let's write hot, right? Hot. 3 words. That's it. Hot. Okay. So, continue. Number 3. Vaya, ahora ustedes solitos. Y luego chequeamos, ¿ok? Ok, this is the number 3. Look at this. Vale, si tienen alguna pregunta en cuanto a los adjetivos que tienen acá, me preguntan, ¿ok? Yo les voy a decir para que vayamos avanzando y no estén ahí buscando, ¿verdad? Ya no mandó el teacher para hacerlo. Sí, en el WhatsApp lo han mandado. A ver. Thank you.
Let's see. Wait.
¿Qué es poor, teacher? Which one? Ah, poor. Poor es pobre. Oh, yes. Si tienen alguna preguntita en cuanto al vocabulario, pueden hacerla, chicos. Teacher, en la del muñequito que está cargando sería como dificultoso. ¿Cuál? Ah, la número 13. La 13. Ajá, sí. 13 es como que demasiado grande. No. Pesado o pesado. Pesado, exacto. Muy grande. Es heavy, heavy. Heavy se escribe. Es este rojito que ven acá, miren. Heavy. Dígame. No le escucho bien, Walter. No sé por qué se le escucha cortado. Hay mala conexión, quizás. ¿Cómo fue la pregunta, Walter? Disculpe. La número 4, teacher. Number 4. El dígame. Anillo, o sea, ¿qué representa? ¿Qué representaría? ¿Caro? El anillo, ajá, exacto, caro. Expensive. No. Teacher, el número 9, el caracol sería
como lento. Ajá. Exactamente. Representa la lentitud, que sería slow, right? Ok. Dígame. La número 3, la de la caja roja vacía, sería empty, ¿verdad? Empty, sí, así es. Acá he hecho algunos yo, ¿verdad? Y voy a dejar algunos que me los digan ustedes, porque no puedo hacer todo yo, si no, no se vale. Pero sí, he hecho algunos. Usted tiene que fijarse en el muñequito y tiene que ver el número, ¿verdad? Y el adjetivo que más bien corresponde y el número de letras que tiene cada palabra. Por ejemplo, la número 11. Vamos a ver dónde está la número 11. 11, right? Vamos a ver, déjenme ver dónde estamos. Número 11. Ok, sí, número 11 es pobre, que significa pobre, right? No tiene dinero. El número 8, teacher. Permítame. Solamente está el cat. El número 8, vamos a ver, what is the number 8? El gato, ¿verdad? Ver el gato es como, que ver, dirty, cold, difficult, empty, fast, fat, heavy, hot, lazy, light, old. Poor, slim, slow, sweet, young, right? Vamos a ver. Pero este gatito es como... Está como asustado, pero no hay algo que lo describa. A menos que sea slim, ¿verdad? Que está delgado. Como delgadito, el pobre. Pero si gusta, ¿verdad? Lo dejamos para el último. Aunque yo creo que es slim. Miren. Vamos a ver, número 8. Slim. Sí, miren, slim. Es slim. Delgado, right? Slim. ¿La qué? Perdón, no la escuché. 15, no, esa no la... Ah, 15. Va, vaya. Vamos a ver cuántas letras tiene. Tiene 3 letras, ¿ok? Y vamos a ver, where is the number 15? ¿Dónde está el number 15? Número 15, where is it? Ah, this one, right? 15 es como un volcán tirando humo, ¿verdad? Vamos a ver. Slow, sweat, right? Old, light, hot, right? In this case, could be hot. Ah, no, pero hot ya lo ocupamos. Sería seco, right? En este caso, como un desierto, sería dry. Sería dry, que es seco, árido. Thanks. You're welcome. Vale, sigamos. La número 13. La número 13, 13. Vamos a ver, let's see. No. Okay, let's see. Let me see, right? Okay. Vamos a ver, 13. 13 es heavy, okay? Heavy. Ah. Heavy, pesado, right? Heavy. Finish, teacher. Finish. Ok, perfect. Let's see. Terminado. Vamos a darle terminado y me manda captura y su nota iba a estar plasmada, ok, de la práctica. Vamos a seguir haciéndolo, ok. Number 12, let's see. What is the number 12? All. In this case, it'd be all, right? Let's see. Okay, let's see number 14. 14, what is number 14? Let's see. Number 14. Ah, strict. Okay, in this caso is strict. Strict.
Ah, yeah, okay, it's clean. Clean, okay, sí. Vamos a ver, let's see, ¿quién lo terminó ya? Okay, adjectives, 9 of 10, excellent. Vamos a ver quién lo envió. Okay, Stanley, congratulations, right? Adjectives, also, right? 9 of 10, congrats. ¿Quién es el siguiente? Vamos a ver, let's see. 9 of 10, Alex, also, right? Congratulations, Alex. Thank you so much. Let's see the other ones, okay? 16, vamos a ver dónde está 16. Nosotros seguimos, chicos. Deduciendo what it is, right? 16, okay? This could be yo, right? If I'm not mistaken. Young, okay, number 17, let's see, is three words, okay, let's see, hot, oh, fat, ah, okay, in this case, it's this one, right, okay, it's fat, 18, vamos a ver, 18 is, let's see, light, heavy, happy, fast, busy, busy, dirty, dirty, dry, difficult, cold, light. Yes. Sweet. Sería sweet. Okay. Good, right? Okay, good. And number 19, 19, 19, what is the number 19? What it is? Let's see, 19, okay. It's going to be like light, right? I guess, yeah. If I'm not mistaken, right? Light. Okay, perfect. So that means that 20, it's difficult, right? D. Difficult. Okay. So number 21. Let's see number 21. Okay, 21. Vamos a ver, what is the other? 21. 1, 2, 3, 4 words. ¿Cuál es el que me faltaba? A ver. Okay, what is the last one? Vamos a ver, ¿cuál es la que falta? 9 of 10, okay, excellent. Okay, vamos a ver, what is the ones that is, okay, I'll see. Easy, right? Easy, that means fácil, okay? And that's why it's going to be the activity, right? En esta forma es como terminamos la actividad. Ahora, ¿cuál es el mensaje escondido, chicos? ¿Cuál es el mensaje escondido? Vamos a ver. No lo podemos deducir. Okay.
the secret message either, right? Because of the time. Okay, what time is it? Guys, what time is it? Niños, ustedes son bien shy, ¿verdad? Ah, son bien penosos, ya vino. Yo entendí que de 3 tolerant. ¿Cómo? Como que el profesor es tolerante, pero no, no sé si es eso. Ok, let's see, 9 of 10, 9 of 10, solo nos falta. Pero es que, vaya, si lo descubrimos, entonces sería, obtendríamos el 10, ¿verdad? Pero no lo hemos descubierto, porque siempre nos sale 9 de 10. ¿Cuál sería el mensaje? A ver. Que hay que estudiar más. Hay que estudiar más. Hay que estudiar más, dice. Vamos a ver si alguien lo descifró. Jenny either, right? Tampoco. Todos no lo hemos podido descifrar. Ni la teacher, right? Soy maleta para eso. Como dicen, right? Bueno, contarles lo que importa es que hicimos la práctica de los adjetivos, chicos. El mensaje, pues, el mensaje es que tenemos que practicar más y utilizar más juegos que desarrollen nuestro pensamiento para poder deducir el mensaje que hay en el crucigrama. Es que es secreto. Si no, es secreto, no fuera secreto. Es secreto, si no, no fuera secreto. Dice, ok, perfect. Vaya, chicos. Entonces, después de haber hecho esta práctica, vamos a ir a lo que es la plataforma. Vamos a hacer la siguiente tarea que corresponde a los adjectives, ¿ok? Go ahead. Vamos. Voy a compartir pantalla, voy a abrir la plataforma y creo que nos quedamos en la homework y en la página 3.4 en este caso. Si no estoy mal, ¿ok? Vamos a ver, espérense que no sé por qué me está dando problema el internet. Está muy lento, 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 lento. Vaya, abramos la tarea número 3.14, ¿ok? En este caso vamos a hablar acerca de los adjetivos, chicos. Voy a compartir pantalla ahorita para que vean dónde estamos, ¿ok? Teacher. Dígame, Jennifer. Según lo que entiendo yo, el mensaje, no sé si es, pero dice enseñar es aprender 2 veces. ¿De verdad? ¿En serio, Jenny? Sí. Miren, Jenny. Oh, my God. Jenny, sí lo decimos. Jenny, thank you so much and congratulations. I admire you, okay? Yo te admiro, perdón. Jenny. Ok, perfecto. No le escucho, teacher. La admiro, Jenny. De veras, sí es buena. You are pretty good at that. Sí, okay. Ya no escuché, disculpe. ¿No me escuchan? Sí tengo activado el micrófono. Jenny, ¿me escucha? Sí, sí, pero no la escucho. Qué raro, entonces, no sé por qué. Entonces, tendrá... Ahora sí. Ok. Jenny, congratulations. I admire you. Okay, admire you. ¿Qué significa admire you? La admiro, Jenny, porque sí es buena en eso. You are pretty good at that, ok. Cuando yo le digo pretty good, esa frasecita, pretty good, significa buena en eso, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decir, I'm pretty good at math. I'm pretty good at history. I'm pretty good in computer, right? I'm pretty good in English, right? Yo soy buena en inglés. Yo soy buena en computación. Yo soy buena en tal parte. Pretty good at. Se los voy a escribir en el WhatsApp, perdón, en el chat de la meeting para que lo podamos tener. Pretty, ok. Y se escribe así como el adjetivo, ¿verdad? At, y usted va a poner en lo que es bueno, ¿verdad? I'm pretty good. I'm pretty good at, y todo eso, right? Pretty good at, y usted va a poner el área en donde usted es buena o bueno, right? I'm pretty good at, bla, 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 bla. Okay?
Ay, disculpen las mayúsculas, pero me las uso como mayúsculas. Pretty good at. Yo soy buena en computación. Yo soy buena en matemáticas. Yo soy buena o tú eres bueno. You are pretty good at. Y le pueden cambiar el pronombre personal también para referirse si alguien más es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, ella, él, nosotros, nosotros, etcétera, right? Así que ahí les queda como anuncio comercial, ¿verdad? Y como agregado a su vocabulario diario. Felicitaciones, Jenny. Thank you so much. Ahora díganos, Jenny, ¿cómo lo encontró Jenny? Ilústranos. La palabra más grande que se las únicas letras donde se intersectan todas. Ajá. Oh. Ahí hay que, todo eso es lo que quiere decir de estar para abajo toda la frase. De veras, vaya, miren, niños. Porque es la única que está en un solo color. En serio. Vaya, miren, sí. Vamos a ver. Let's see. Okay. Ah, okay, perfect. Güey, ya. Ah, ok, perfect. Thank you so much. No lo habíamos pillado. No sabíamos. Sí. You're welcome. Ya me va a salir humo del cerebro, teacher. No, nosotros no va a salir, que nosotros no hemos dado duro y no, que nosotros lo supimos. No, muchísimas gracias por ilustrarnos. No sabíamos que así se sacaba, en serio. Estamos, sí, así es. Es el único del mismo color. Sí, así me. Ok, perfecto. Ajá. Thank you so much. Fátima, thanks. Congratulations too, right? Y also, let's see, Matthew, also 9 of 10. Excellent, good. Good job. Ok, perfect. So let's continue with the platform, ok? So, let's see the page 3.14, ok? La 3.14, que es referido a los adjectives. Siempre usted va a escuchar el listening, right? Y luego, pues, va a decidir cuál opción de los adjetivos calificativos que ve acá es la mejor que le corresponde a cada una de las oraciones que ve acá. ¿Alguien que me pueda compartir el audio, ya que yo no puedo escucharlos? ¿Alguien que solo me comparte el audio y lo ponga, please? Si quieres, se lo pongo yo, teacher. Ok, perfecto. Ahí los demás. Escuchémoslos para nosotros solitos. Vaya, no escucho, me comparten el audio, please. Teacher, si quieres se lo comparto yo. Ok, perfecto. Thank you, Jenny. Ahorita. Correct words. One, listen to fourth description. Quiet, but she's really smart. Is she very tall? No, she's not. She's short. Two, who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute. But he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty and she's really friendly. Okay. Four. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Handsome, right? Okay. Okay, perfect. So let's start with the number one. The number one
is short or is tall? Cotton is short or is tall? Short, right? Is short. Number two, Marcos is heavy or is thin? Thin. He is thin, right? Number three, Elena is friendly or is shy? Friendly. Okay, friendly. Number four, Andrew is funny or is serious? Funny. Serious. Okay, let's check it. Okay, perfect. Go ahead, look at this. It's nice, right? So let's continue with the other. ¿Todos estamos acá? Yes. Okay, perfect. So, vamos a seguir a la siguiente. Vale, acá chicos empezamos el midterm, ¿ok? Ya terminamos el área de tareas con esa y empezamos el midterm. Acá sí tienen que trabajar solitos, pero si tienen alguna preguntita, me la hacen y yo les voy a ayudar, ¿ok? Porque necesito que avancemos. Please, go ahead. Solo vamos a trabajar la primera parte del listening porque ya estamos sobre tiempo y necesitamos pasar la lista. Oigan. ¿En qué número de página estamos? ¿Cómo? Estamos en la parte del midterm. Acá en el brochure donde dice vas a cursos y dice sección 3 y después dice midterm. Le da clic en midterm y ahí le va a aparecer. Okay, perfect. Teacher. Dígame. El 3.14 que vamos a terminar y va a pasar al midterm. Sí, exacto. Después del 3.14, si lo termina, pasa al midterm. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen? She's a little quiet, but she's pretty smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Who's that over there? Teacher. Dígame, Yasmin. De que me perdí, que me sacó, bueno, me decía que estaba en curso de la reunión, pero yo no oía nada, no escuché nada, por estar haciendo de crucigrama. Ah, vaya, mire, Yasmin, vamos a entrar a la plataforma donde están las tareas, va a entrar a la página, a la tarea 3.14. Después de que realice la 3.14, que okay, es hacer... eso ya la hice, teacher. Ya la hizo. Entonces, dele siguiente y pasamos al midterm. Y vamos a realizar la primera parte del midterm. Luego pasamos a lo que es la lista, ¿verdad? Porque ya estamos un poquito sobre tiempo. Ok, solo la que no pude hacer es una bien larga, o sea, donde están las conversaciones. Pero esa es la parte del midterm. Es esta, el listening. No. Es la que, ah, la segunda parte. No, pero ahorita vamos a trabajar solamente la primera parte. Luego ya la hizo toda, señora. Ya la hizo toda. Vaya, ¿quiénes más sí terminaron la primera parte?
¿Le mando captura o...? No, no, así está bien. Vaya, vamos a pasar a la siguiente para ayudarles a la segunda. Vamos a hacer la segunda, ¿ok? Hagamos la segunda. Si ya terminamos la primera, vamos a hacer la segunda entonces. Porque veo que tienen problemitas en esa parte. ¿Todos están acá? Dice, Tony, this is my friend. Este es acerca de los possessive adjectives. ¿Se acuerdan los possessive adjectives que vimos en las primeras clases? El que es referido para él, tenemos el possessive adjective his name o his, no, en ese caso es she. Her name is Jennifer Miller, right? Porque Tony le dice, ma, Tony, this is my friend. Esta es mi amiga. Su nombre de ella, ¿verdad? Es Jennifer Miller. Como es femenino, vamos a ocupar el possessive adjective her. Her name is Jennifer Miller. Entonces viene y dice, Jennifer is in plural. Vamos a ocupar el possessive adjectives. Está en nuestra clase de inglés. Entonces, our English class. Okay, nice to meet you. Luego dice Tony, what's her last name again? ¿Cuál es su nombre de nuevo? ¿De quién? De ella, ¿verdad? Her last name again. ¿Cuál es su nombre de nuevo? Quiere decir que le está diciendo que le repita su nombre. Jennifer, it's Miller, ¿ok? Es Miller, su apellido, ¿verdad? Y ahí está todo, ¿verdad? Esa es toda la parte B del midterm. Y de ahí le dan enviar, siempre deben enviar. Cuando terminen una parte, deben enviar porque si no, no se las va a registrar la plataforma. Si solo la pasan a la siguiente. Siempre le tienen que dar enviar, ¿ok? Don't forget that, no olviden eso. Delen enviar y ahí va la cosa. Vaya, en este caso. En la número 3 sale mala. Esta me salió mala. What's her last name? ¿Cómo? La 3 es Our last name. Pero está diciendo de Jennifer, right? Bien raro. Your. Sería our. Your. Ah, le está hablando a ella. Ok, perfect. What's your? Entonces enviámoslo. Ok, you're right. Ok, tiene razón. Confused, right? Vaya, entonces cambiémoslo, chicos, y le damos enviar para que obtengan los 12.5 puntos. Vaya, y luego van con la siguiente, ¿verdad? Si gustan, vamos a obviar la lista por segunda ocasión y avancemos en el midterm, ¿les parece? Ok, Michelle. Ok, perfecto. Vamos a darle la siguiente. Ok, dice, esta parte es de completar la conversación. Dice, part one, instruction, fill the blanks with the correct forms of the verb to be. Vamos a ubicar la forma correcta del verbo to be. Dice, excuse me. Miren, tenemos you, que es segunda persona. ¿Cuál es la forma del verbo to be que ocupamos con segundas personas? Are. Entonces vengo yo y pongo, are you Mrs. Brown? No. Are. No. No es. Vaya, si yo le pregunto a usted, are you Mr. Brown? ¿Qué me va a decir? No, I'm not. Okay, no, que es muy negativa, ¿verdad? I'm not, right? Alguien me preguntó, me levantó la manita o me habló, perdón. No. Okay. Vaya, pongámosle mute al micrófono, please, porque se oye mucha interrupción, chicos. Vaya, over there, ok. My name is Nicole Parker. ¿Cuál es la que mejor le corresponde acá? ¿Ah?
A ver, let's see. She is. Vaya, my name is Nicole Parker. Yo estoy por aquí, dice. O por allá, o por aquí en ese caso. Over here, over there, right? Sería, si no soy equivocada, ¿verdad? Y lo más sensato es I'm over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, nice to meet you. It's nice to meet you. Acuérdense que es un gusto conocerte, right? It's nice to meet you. Creo que sin el apóstrofe, I don't know if you are noticed that the apostrophe like this is not correct, right? Vamos a ver si nos sale bien. Let's see. One, two, three. Ah. Entonces quiere decir que lleva apóstrofe. En este caso nos hace falta acá esto. Y acá nos hace falta la mayúscula. Porque es comienzo de oración. En este caso también nos hace falta la mayúscula. Porque después de la coma, right, it's nice to meet you, let's see. Todavía no sale mal, ok. Entonces es apóstrofe. You're over there. ¿Quién la puso diferente acá? Yo puse cheese. Cheese. Sí. Ajá. Pero, vaya, dice, my name is Nicole Parker. Oh, ah, ok, sí, you're right. Cheese. You're right. Tienen razón, chicos. Y en la última sí le puse apóstrofe. Sí le puso apóstrofe. Pero le puso sí. El que es recto, ¿verdad? Yo no lo tengo. Sí. Tengo que copiarlo y pegarlo porque a mí solo me aparece el que es para acá y no me lo toma como bueno. Ah. Vaya, ustedes pónganle, si no les aparece en la compu, ustedes pueden copiar y pegar de un documento, pero el que va hacia arriba, no el que va así inclinado, porque si no, no se los va a tomar en cuenta. Vamos a ver, ese siempre me va a salir mal. Ok, ustedes tienen razón. She is over there, right? Ella está por allá. My name is Nicole Parker, ok? Pero es que ese es como comía, en las comillas está. Pero es que el mío me sale así inclinado, mire, ya vas a ver, para allá. Entonces, este no me lo toma como bueno. Tiene que ser así, el que va recto, hacia arriba. Si yo así lo, a ver si lo he dejado así como es, póngalo. Así inclinado. Se lo toma como bueno, entonces ya lo corrigieron, entonces. Vamos a ver, let's see. Mira, no me lo tomo como bueno. Entonces, quizás a ustedes sí les aparece el que es recto, pero a mí no. Por eso es que me lo tomo como mal. Vaya, pero ya terminamos esa parte, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la última. En este caso es la número 3 del examen, right? Dice, goodbye, have a nice day. I'm just fine, thank you. It's nice to meet you, and thanks to you. Vaya, ¿cuál de estas frases es la que mejor queda acá? Cuando uno se está despidiendo de alguien que termina una conversación, dice, goodbye, have a nice day. Adiós, que tenga un bonito día. ¿Cuál es la mejor frase que le puede quedar a esto? Es, I'm just fine, thank you. Or it's nice to meet you, or it's thanks to you too, right? ¿Cuál es? I'm nice to meet you. Are you sure? Thanks you too. Okay, thanks you too. Gracias a ti también. Que tengas, quiere decir que tengas un bonito día tú también, ¿verdad? Entonces, es la número 3. See you later, okay? I'm okay, thank you. Okay, bye bye. Oh, not bad, how are you? Okay, bye bye. Okay, bye bye. Okay, also number 3. Hi, how are you? Not bad, thanks. Good night. Nice to meet you too.
Nice not to meet you too. Not bad, thanks. Hi, how are you? Cuando nosotros empezamos una conversación, quiere decir, hola, ¿cómo estás? No, no, estoy bien, gracias, ok. No estoy mal, estoy muy bien, gracias. Not bad, thanks. Ok, this is the best, the street in this space, ok. Number four, good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith? Great, how are you, Mr. Smith? Good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Hello, how are you, Mr. Smith? Ajá, esa es, hello, ¿por qué? Porque están empezando una conversación, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mr. Smith? Ok, oh, perdón, buenas tardes, Beth. Y el otro le dice, hello, ¿cómo está Mr. Smith? Entonces están empezando, por ende es la que mejor le queda a esta número 4. Vamos a ver, let's see. Okay, you see? Everything is good, right? So, in that case, it's great. Bueno, hasta aquí vamos a quedar y las demás, pues, tienen que hacerlas ustedes, ¿verdad? La número 4, 5, 6, 7, right? Okay, les queda de tarea, entonces, chicos, hacer lo que continúa y, pues, no me queda teacher, más. Ajá, díganme. Teacher, perdón, una consulta. ¿Hasta cuál llegaríamos? Llegaríamos hasta el midterm, ¿verdad? Porque las otras creo que las ya corresponden a la corresponden a la unidad 3. Déjenme ver si sigue. Sí, sigue entonces. Tenemos que seguir, solo tenemos que terminar la sección 3. ¿Ok? Sería terminar toda la sección 3. Sí, terminar toda la sección 3. Eso es cuanto a lo del verbo to be, en cuanto a las WH words que ya vimos y los adjetivos, ¿verdad? Hasta aquí, miren, hasta ahí dice la letter H, complete the conversation. Hasta aquí vamos a llegar. Si no estoy mal, right? Bueno, que a mí me está costando, porque sí. Hasta completar el número 3, porque después sigue la número 4, pero el número 4 queda para la siguiente sesión. Pero chicos, si usted puede avanzar, no hay ningún problema. Acuérdense que esto es libre albedrío, ¿verdad? Si usted avanza, entre más rápido termina, pues usted queda libre ya de todas sus tareas y solamente se queda recibiendo las clases. Por eso digo, si tienen alguna preguntita, me pueden mandar una captura, pero en la tarde, oigan, para yo poder ayudarles, porque en la mañana, pues estoy, como ustedes saben, estoy en el trabajo y se me hace un poco difícil, ¿verdad? Entonces sería que les podría ayudar en la parte de la tarde, ¿verdad? O si no, pueden escribirle a Fernanda, ¿verdad? Cualquier cosita, cualquier problema, ¿verdad? Ella les puede ayudar también. Entonces, chicos, no habiendo más que decir. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Preguntitas? No, teacher. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Les deseo una excelente tarde. Feliz tarde, good evening, perdón, good afternoon, ya casi vamos a estar noche, ¿verdad? Good afternoon, y nos vemos la siguiente semana. Sería teacher, el día... pasó lista. No, no la pasé, Walter, porque dijimos que vamos a obviar eso, aunque si gusta la puedo pasar otra vez para los que se acaban de conectar. ¿Quiénes se acaban de conectar, chicos? Me quedé dormir y mañana. ¿No? Vaya, voy a repetir así rapidito. Vamos a ver. Adilman Alexander Nieto Urías. Present. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Thank you. Antonio de Jesús Quintanilla. Presentation. Thank you. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present teacher. Emerson Misael Garay Álvarez. Present teacher. Thank you. Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Present teacher. Thank you. Podemos ponerle mute al micrófono, chicos. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. Enrique. Eric Alberto Menéndez González. Fátima Yamilet Velasco. Present teacher. Thank you. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Present teacher. Glenda Guadalupe González.
Present teacher. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present teacher. Thank you. Hilbert Marisela Castillo Cornejo. José Francisco Guzmán Cedino. Present teacher. Okay. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Present teacher. Thank you. Catherine Paola Leiva López. Luis Audiel Gómez Pérez. Present teacher. Thank you. María Teresa Méndez Martínez. Present teacher. Thank you. Mario Ernesto Rivera Escobar. No. Marta Gabriela Sassi Aguilar. No. Naomi Magdalena García Estrada. Stanley Ernesto Lira Present Alvarado. Teacher. Okay, thank Present you, Naomi. Teacher. Thank you, Stanley. Walter Mauricio Rauda Morán. Walter. Present. Thank you. Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Yasmín. No? Okay, bye, chicos. Entonces, pues, les deseo una feliz tarde. Good afternoon, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Sería el día miércoles y jueves, ¿verdad? Siempre. ¿Ese es su día de descanso, chicos? Sí. Sí, ok. Sí, afirma. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el día miércoles y jueves de la próxima semana. Tratemos de trabajar en lo del midterm, ¿verdad? Lo que hace falta del área de la sesión 3, porque solamente era esa tarea y el midterm. Y ahí estamos completo. De ahí la número 4 la dejamos para la siguiente semana, ¿ok? Cualquier preguntita, háganmela saber. Si no me escriben a mí, le escriben a Fernanda y ahí estamos para servirles, ¿ok? Bye bye and take care. See you next week. Bye bye, guys. See you. Bye bye. Thank bye. You so much for being here. See you, guys. Bye, Walter. See you. Have a nice rest of the day.